Hoy, en Tradición al Plato, dos experimentados blogueros de cocina con un montón de seguidores le rinden su particular homenaje al jamón serrano. Me llamo Óscar Gómez, tengo un blog que se llama TheCuina.net. Hola, soy Pepe Maldonado, tengo un blog que se llama PepeKitchen.com. ¿Qué es lo que has pensado tú en hacer? No sé, yo he pensado un plato sencillo y que gusta a todo el mundo. ¿Sí? No sé si a ti te gusta la pizza. A mí me gusta la pizza. Sí, mi plato es un ravioli de jamón. Sí. Va relleno con una mezcla de requesón, alcachofa confitada y unos piñones tostaditos. La pizza es éxito seguro, ¿eh? Bueno, el plato de Óscar me gusta mucho, es un plato original, muy bien presentado, pero yo creo que mi plato, pues como que huele mejor, es un plato que además va a gustar a los niños, a toda la familia. Pues si te parece, sí, nos ponemos a cocinar. Muy bien. Bueno, la masa la hemos ya hecho con la harina, la levadura, ¿vale? Un poquito de sal, un poquito de azúcar y aceite de oliva. Sí. Y luego lo que hemos hecho pues fermentarla unos 40 minutos. Pues yo ahora acabo de limpiar las alcachofas. Sí. Las corto a cuartos. Vamos a ir pasándola ya al molde. Bueno, ahora voy a ir poniendo ya la passata. Bueno, no sé si sabéis que la passata es una salsa de tomate muy espesa. Ah. O sea, yo mientras tanto confito, ¿eh? Las alcachofas, que es ponerlas en aceite. Temperatura suave para que nunca llegue a hervir y dejarlas hasta que se confiten, queden blanditas y bien cocinadas. Y la otra cosa que voy a hacer es tostar los piñones. Y voy a ir cortando la mozzarella. Bueno, aquí vamos poniendo la mozzarella. Le vamos a poner un poquito de orégano. Yo lo que voy a hacer ahora es colar las alcachofas confitadas y yo ya me pongo con el jamón. Yo voy a coger el de loncha entera porque a mí me hace falta. Ahí el de media loncha, pero a mí me hace falta la loncha entera para hacer el ravioli. Bueno, a mí me da igual porque yo lo voy a abrir. Tú vas aquí a la cocina, sí, sencilla y de toda la vida bien. Oye. Se nota que es reserva. Ahí. Huele bien. Sí. Esto va a quedar espectacular. Fíjate, se saca súper finas, ¿eh? Y además, sí, se desprenden súper bien, ¿eh? Sí. Yo lo que hago, pongo una en este sentido. Sí. Y ahora cogeré otra en el sentido contrario. Bueno, yo voy poniendo aquí en mi pizza. ¿Eh? Esto mejor cortarlo con la mano, ¿vale? Sí. Que se ve aquí un poco rústico. Vamos a poner higos verdes. ¿Eh? Sabéis que son súper dulces. Sí. Yo lo uso con la piel y todo. ¿Eh? Me encantan. Lo ponemos así en cuarto. Voy a picar la alcachofa. Mira, yo voy a poner un poco más de orégano por aquí. Pepe, eres un crack y un contrincante muy duro. Pero si tu plato va a ser muy bueno, que lo será, el mío espero que sea igual de bueno y un poquito más. ¿Qué tal? ¿Qué bueno te parece? Tiene muy buena pinta, pero no me quieras desconcentrar. Mira, huele. Me quieres desconcentrar y tengo que hacer lo mío. Mira, bueno, voy a rellenar el ravioli con la mezcla que hemos hecho, que son piñones, alcachofa confitada y un punto de sal. Metamos un poco, tampoco mucho, para que no quede mazacote y cerramos. Vale. Y luego he hecho también una ensalada que tiene la escarola, tiene la granada y los tomates. Bueno, vamos a ir cortando pizza. Lo desmoldo, lo pongo en el plato y simplemente voy a poner la ensalada al lado. Ya termino con la vinagreta, que es zumo de naranja, el vinagre de Jerez, la sal, el chorrito del aceite. Pues yo le voy a poner un toque fresco de rúcola. Le pongo un poquito de aceite por aquí. Te voy a copiar la idea. Ahí, voy a poner chorrito también aquí un poquito de vinagreta alrededor. Bueno, la pizza yo creo que ha quedado muy bien y además el jamón ha quedado muy bien, un poco cocinado, se aprecia muy bien todas las texturas. Estoy muy contento del plato, cómo me ha salido la receta y me he divertido mucho cocinando. Bueno, esperamos que estas dos recetas os hayan inspirado mucho y os hayan entrado ganas de cocinar, porque en platosagrado.com está abierto el concurso para que presentéis vuestras ideas, vuestras recetas, y si ponen sus ideas en platosagrado.com, ¿qué pasa, Pepe? Pues consiguen sabrosos regalos cada semana. Cada semana. Cuidado. Y nosotros vamos a degustar. Al ataque, ¿no? A ver, qué bien huele, ¿no? Son winners. Nosotros hemos triunfado. Bueno, vamos a ver. ¿Chocamos los cinco o qué? Muy bien, me gusta mucho. ¿Te lo cambio? Sí, venga. Sí, los dos platos, cada uno en su estilo, tienen una pinta increíble. Y es que con buenas materias primas es fácil cocinar bien. Son solo dos ejemplos de lo que se puede hacer con el jamón serrano en lonchas, pero hay muchísimos más. Os seguiremos dando más ideas en Tradición al Plato.